Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. ¿Preguntas eso? Porque hoy me convencí de que Raquela no es mi mamá. Lo vi en sus ojos. Ella no es mi mamá. Tú lo acabas de decir. Y nunca me has mentido, madrina. Por eso quiero que me digas quién es mi verdadera madre, madrina. ¿Quién? Te lo ruego, madrina. Te lo ruego por lo más sagrado. Dime quién es mi madre. ¿Vienes a decirme eso, José María? ¿Qué? ¿Por qué estás pensando en alejarte de María del Carmen para que yo me pueda casar con ella? ¿Cómo se te ocurre semejante tontería? No me has contestado. No, no, ni voy a hacerlo. Esa proposición es absurda. Tú no puedes dejar a María del Carmen. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y no van a decirme qué es lo que hablaban de mí? No hablábamos de ti. Te tomábamos solo como referencia. ¿Como referencia? ¿Y como referencia de qué? Débora me preguntaba qué se hace cuando se tienen armas guardadas para atacar al enemigo. ¿Débora? ¿Y yo soy el enemigo? No, por supuesto que no. Como dice la Miana, mencionábamos tu nombre como ejemplo. Igual hubiéramos podido decir, no sé, Carlos Manuel, José María, no sé. ¿Y cuáles son esas armas, Débora? Yo también le pregunté y no quiso decírmelo. Pero a mí sí me lo dirá. ¿Verdad, Débora? No veo por qué vas a desconfiar de mí. ¿Verdad que no? Efectivamente, hija. Yo nunca miento. Y por esta ocasión te pido un poco de tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Para poder revelarte quién es tu verdadera madre. Entonces, estoy en lo cierto. Raquela no es mi mamá. No. No, no lo es. Raquela no es tu madre. Tú y María del Carmen se siguen amando. Y también estoy seguro que jamás me traicionarían. Por eso he decidido darle su libertad. Hermano, no necesito. El amor de María del Carmen no estaba destinado para mí. Llegué hasta obligarla a casarse conmigo. Pero no me quiere. Te quiere a ti. Y siempre te querrá. Siempre. No hables así, José María. Mira, dale tiempo. No nos engañemos. Tú y yo sabemos que el amor no necesita tiempo.
Hay amor, el corazón y tus sentidos te guían. No, Carlos Manuel, esto es inútil. María del Carmen no me quiere. No me quiere como te ama a ti. Tú serás siempre el amor de su vida. Y yo el hombre que se interpuso entre ese amor. José María. Respuesta, Débora. Bueno, ¿qué es esto? ¿Un interrogatorio, acaso? Pues no me presto. Este jueguito estúpido no me divierte. Ustedes son tal para cual que les aproveche. Ni me preguntes, que así como tú no sabes nada, yo tampoco. Está bien. Olvidémoslo. También tú obtuviste lo que querías. Pagué a precio de oro la cinta de la grabadora telefónica de Robles. Así que a menos que tengas otro motivo para chantajearme, me gustaría saber cuánto te vas. No. No tienes que contestarme ahora. Pero me gustaría saber tu respuesta esta misma noche. Con tu permiso. No te pierdas los últimos capítulos de Abrázame Muy Fuerte. Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene. ¿Por qué, madrina? Porque si tú sabías que Raquela no es mi mamá, no me dijiste nunca nada. Hija, tú sabías de mis sufrimientos, de los desprecios y los malos tratos de Raquela y ni siquiera por eso te conmoviste. ¿Por qué? Tienes razón, fui una cobarde. No, fuiste una mujer sin corazón. No, de eso no me puedes acusar. Yo te he querido como una hija, por eso te acerqué a mí, para protegerte, para cuidarte. Pues más me hubieras cuidado, si me hubieras dicho la verdad. Es que no es justo para mí. ¿Quién más lo sabe? ¿Quién más sabe que Raquela no es mi mamá? Todos en la casa lo saben. ¿Todos? También José María, sus abuelos y hasta Benito. Pero, ¿por qué me han engañado durante tanto tiempo? ¿Por qué nadie me ha dicho la verdad? Porque yo les pedí que no lo hicieran. ¿Tú? ¿Y por qué? ¿Con qué derecho? Contéstame, ¿con qué derecho has obligado a los demás a que no me digan nada? Contéstame, ¿con qué derecho decidiste que yo no debería saber la verdad? ¿Quién eres tú para haber decidido algo así, madrina? ¿Quién? Ay, tan pero... Ah, ¿les gustaron, verdad, Paulinita y Carmelita? A ver, chato, tu gordita, dale. A ver qué te parece. ¿Qué? Está calientísima. Pues, papá, luego. Cecilia, ¿ya viste cuánta clientela hay el día de hoy? Híjole, gracias a Dios, porque no hay que renegar del trabajo, aunque sea mucho, ¿eh? Ay. ¿Y quiénes eran esas personas de la mesa 4? Mis compadres de allá de Oaxaca. Ya se fueron, te dejaron saludos. Híjole, mira, no les iba a cobrar. Pues dijeron eso, que no les ibas a querer cobrar y que negocios son negocios. Ay. Oye, ya llegaron otras personas en la mesa. ¿Cuándo voy a atender? Ándale. A ver. Ha sido injusta, madrina. Muy injusta. Yo no me lo merecía. Nunca deberías de contarme que Raquela no es mi madre. Pero allá tú y tu conciencia. Hija mía.
Fija qué tienes, hija. Nada, no tengo nada. Pero ¿cómo que no tienes nada? Si mira cómo vienes. Ya te dije que no tengo nada. Bueno, no se lo vas a contar a tu abuelita. Tú no eres mi abuelita. Tú no eres nada mío. Ah, bueno, entonces ya cobraron ese cheque. Ah, no, por nada, en absoluto, que estaba haciendo una revisión de estas de rutinas y gracias, ¿eh? ¡Ah! ¡Feliz año! ¿Qué pasó? Ya lo cobró. El dandy ya cobró ese cheque. Eso quiere decir que el fin de mi marido está cerca. Nuestro marido, nuestro. Está bien, de nuestro marido. Además, bolas, ese bigamo será castigado. Ay, si tú viges. Salud, hermanita. Salud, ya. Salud.